Buenas tardes, son las 6:07 de la tarde de este 23 de mayo de 2016. Damos inicio a la 19ª sesión extraordinaria de 2016 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Colegas comisionados, si les parece bien que en esta sesión, en ausencia de la secretaria ejecutiva, que el licenciado Claudio Galindo funja como secretario ejecutivo, si les parece bien, procedemos con él y le pido al licenciado Galindo que por favor pase lista para verificar quórum. Con gusto. Pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Héctor Morelia Rodríguez, comisionado presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes los 7 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Procederíamos entonces al primer punto, que sería la aprobación del orden del día. Adelante, licenciado Galindo, por favor, dé lectura a la propuesta de orden del día. Con gusto. El primer punto es la aprobación del orden del día y el segundo son los asuntos para autorización, que tiene 4 puntos. El primero de esos 4 es los lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para obtener la autorización previa para celebrar alianzas o asociaciones en las que se ceda el control corporativo y de gestión o el control de las operaciones en el área contractual respecto de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. El segundo punto es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Maximino-101. El tercero, la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Hatzul-1DL. Y el cuarto y último, la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Uxbal 1. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. De estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, señor Galindo. Nada más, yo estoy de acuerdo, como ya lo manifesté en el orden del día, nada más que viendo el título del primer asunto sobre los lineamientos. Dice, lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para obtener la autorización previa para celebrar alianzas o asociaciones, y luego habla, se cede control y demás. Yo creo que es un concepto más general, ¿no? Yo creo que no está restringido nada más a la sesión de control y de operaciones, ¿no? Porque en los otros casos se entrega información y hay algunas otras disposiciones normativas, ¿no? Exactamente, en algunos casos, ¿no? Aunque no, o sea, lineamientos también prevén los otros casos. Entonces, yo sugiero, a lo mejor es un tema menor, pero que el título sea genérico y que dijera, si ustedes lo ven bien, lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para obtener la autorización previa para celebrar alianzas o asociaciones en las que se ceda el control. O sea, sí, y quitar eso, en donde se cede el control. Y son los lineamientos por los que están requisitos y el procedimiento para llevar a cabo. Y yo creo que inclusive lo de autorizaciones para celebrar alianzas o asociaciones respecto a los contratos. Quizá ligarlo al artículo 15 de la ley, presidente, que son esos dos supuestos. Así es, ¿no? O sea, porque aquí en el título, licenciado Galindo, quedó muy específico y la regulación versa inclusive sobre otros casos, ¿no? Entonces, yo creo que si a ustedes les parece bien, son lineamientos que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones respecto de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo lo ven, comisionados? ¿Sí? Bien, entonces con ese ajuste a este punto y que sería el título de esta regulación, damos inicio al desahogo de la orden del día. Licenciado Galindo, por favor. Con gusto. Pasaríamos al primer punto de los asuntos para autorización, que son, conforme nos lo acabamos de ver, los lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones respecto de los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos.
En deshago de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra la maestra Teresa Gallegos Ramírez, directora general de contratos. Adelante, directora general. Gracias, buenas tardes. Tal como lo cita el orden del día, se presenta el anteproyecto de los lineamientos citados, conforme a lo establecido en artículo 31, fracción onceava de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a esta comisión la aprobación de la cesión del control corporativo y la gestión y de las operaciones en términos de lo establecido en el artículo 15 de la ley y en sus lineamientos. El objeto de los lineamientos es establecer los requisitos y el procedimiento mediante el cual esta comisión resolverá las solicitudes de autorización que presenten los contratistas. Como requisitos, los principales requisitos que deberá acompañar el contratista en su solicitud se resaltan los siguientes. En el caso de control de operaciones, de la cesión de control de operaciones, deberá presentar la documentación que acredite que el potencial cesionario reúne las capacidades técnicas de ejecución y experiencia. En ambos casos, es decir, ya sea una sesión de control de las operaciones o control corporativo y de gestión, el potencial cesionario deberá acreditar la capacidad financiera y la procedencia de los recursos. Asimismo, en ambos casos deberá presentar manifestación bajo protesta de decir verdad que declare que de autorizarse la sesión, esta no afectará las capacidades necesarias para que el contratista pueda continuar con la conducción de las actividades petroleras. El potencial cesionario, además, deberá asumir sin condición alguna y de manera solidaria la totalidad de las responsabilidades inherentes al contrato. En caso de pretender ceder el control de las operaciones, también deberá presentar el plan de transición del sistema de administración propuesto por el potencial cesionario o bien la documentación que acredite la experiencia para operar dicho sistema. Esta comisión, para efectos de hacer la evaluación de la procedencia de la solicitud, verificará que el contratista acredite los requisitos señalados, considerando los criterios de precalificación establecidos en las bases de licitación del contrato respectivo. En caso de que no exista, de que el contrato no venga derivado de una licitación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá utilizar un proyecto análogo dentro de los que existan dentro del registro público de la comisión. O en caso de no existir un proyecto análogo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en coordinación con la Secretaría de Energía, determinará cuáles serán esos criterios de precalificación. En caso de que el potencial cesionario cuente con una constancia de precalificación emitida por esta comisión, no será requerido de presentar la documentación para acreditar las capacidades señaladas. Y según sea el caso, siempre que presente una manifestación bajo protesta de decir verdad, que declare que sus capacidades evaluadas no han sufrido detrimento alguno desde su acreditación hasta la presentación de la solicitud. Los lineamientos establecen el procedimiento en base a lo establecido en el artículo 15 de la ley, contemplando los plazos establecidos en dicha disposición, en los cuales se incluye a partir de la solicitud el procedimiento que se dará vista a la Secretaría de Energía para que emita sus observaciones y posteriormente la comisión emitirá una resolución. Existirá la posibilidad de que la comisión haga una prevención al contratista y el contratista tendrá el plazo que inclusive se establece en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para el desahogo de prevención. Una vez autorizada la sesión, dentro de los 30 días siguientes, la cesionario y cedente formalizarán el convenio de cesión y una vez formalizado el convenio de cesión, se firmará un convenio modificatorio del contrato respectivo y dicho convenio modificatorio, independientemente de que se haya autorizado la cesión, tendrá, previo a que se firme, se tendrá que haber cumplido todas las autorizaciones, permisos y cualquier otro documento que acredite que el cesionario cuenta con las capacidades para poder dar continuidad a la conducción de las actividades petroleras. De los cesionarios no autorizados, es decir, los que no podrán ser autorizados por medio de la comisión, serán aquellos previstos en el artículo 26 de la ley, incluyendo los que se encuentren inhabilitados, los que tengan incumplimientos graves, incluyendo el licitante ganador que omitió firmar el contrato que le fue adjudicado,
el que utiliza a terceros para evadir lo señalado en el artículo 26, el que presenta información falsa o incompleta y que no subsane dicho incumplimiento, y las demás que establezcan las bases de licitación. Las que contravengan los lineamientos, bases de licitación o contrato respectivo, o cualquiera que contravenga cualquier disposición normativa aplicable. Cabe señalar que la elaboración del presente anteproyecto se integró un consejo consultivo en los que participó la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por tanto, se solicita al órgano de gobierno apruebe el envío del anteproyecto de estos lineamientos a la COFEMER, considerando que una vez concluido el proceso correspondiente y realizadas las adecuaciones pertinentes en su caso, se presentará la versión final ante este órgano de gobierno para aprobar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, directora general. Colegas comisionados, está a su consideración este proyecto de regulación. Nada más un poquito para recapitular lo que apuntó la directora general. Se trata de un proyecto de regulación mediante el cual normamos el procedimiento y los requisitos que tienen que observar las empresas cuando quieran los requisitos que tienen que observar los contratistas cuando quieran ceder parte del interés económico o la operación de un contrato de exploración y extracción. Como ustedes lo saben, la ley señala que en circunstancias específicas este tipo de operaciones, en donde se ceda el control operativo o se ceda la operación, requiere la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, se norman los procedimientos para este tipo de operaciones y cómo se debe de informar y documentar también algunos otros. Lo que ha apuntado la directora general es que en este proyecto de regulación lo que se establece es un procedimiento consistente con lo que hemos hecho en las licitaciones. Es decir, si un contratista, un consorcio quiere sustituir al operador, por ejemplo, el operador que entre a tomar su lugar tiene que cumplir los mismos requisitos que se establecieron en las bases de licitación. Lo mismo para un socio financiero. Es decir, se mantiene la consistencia, los requisitos que establecimos en las bases de licitación, sea para los operadores o para los financieros, se extienden naturalmente para quienes luego deseen sustituir a estos mediante algún acuerdo entre ellos. Entonces, los requisitos serían los mismos. Se establece también, como se señaló, que en el caso específico de empresas que hayan sido adjudicadas como ganadoras de un concurso, como es el caso que ocurrió recientemente en la tercera licitación, y que no hayan suscrito el contrato, como debieron de haberlo hecho, estas empresas no podrán ser socios de las empresas que son ahora adjudicadas en segundo lugar. Entonces, establece ahí una clara prohibición a las empresas que, habiendo sido adjudicadas en primer lugar, no hayan suscrito los contratos que fueron adjudicados. Estas empresas no podrán ser socios de las empresas que ahora son adjudicadas como segundos lugares. Entonces, se observan los principios que se establecen en las bases de licitación, se mantiene esa consistencia, se señala esta circunstancia específica, y también lo mencionó la directora general, en el caso de contratos que haya suscrito la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que suscriba hacia adelante, que no deriven de una licitación, ¿cuáles son esos casos? Los únicos casos que prevé la ley son los que resulten de las migraciones. En esos casos, bueno, se observarán los requisitos de campos análogos, es decir, si se trata de una migración en un campo costa adentro, y no existe, por tanto, porque fue una migración, no existe un concurso, unas bases de licitación con los criterios de precalificación, los criterios que se impondrán serán los del campo análogo de un concurso que sí se haya realizado algunas bases de licitación de campos en tierra. Entonces, los criterios es, nos referimos a las bases de licitación siempre, y cuando no existe un concurso, se busca un análogo en las bases de licitación, y luego el caso específico que ya mencionamos, la prohibición a quienes, siendo adjudicados en primer lugar, no suscribieron, no podrán ser socios de los segundos lugares. Dejo ahora, abro la mesa a sus comentarios, colegas comisionados. Bien, le pido al licenciado Galindo, por favor, dé lectura a la propuesta de acuerdo. Con gusto.
con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, segunda, tercera y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 13, fracción cuarta, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno acuerda que el proyecto de lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones respecto de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que fue presentado en la sesión, sea enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en los términos del artículo 69H y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Muy bien, colegas comisionados, si están a favor de esta propuesta de acuerdo, les pido sean amables de levantar la mano. Muchas gracias. Se registra la votación, comisionado presidente, y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Pasaríamos al segundo punto del orden del día, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Maximino 101. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero José Antonio Alcántara Mallida, director general de Autorizaciones de Exploración. Muchas gracias. Director general, adelante. Muchas gracias, comisionado presidente. Me voy a permitir presentar para su aprobación el Pozo Maximino 101. Y quisiera mencionar algunos antecedentes jurídicos para mencionar las atribuciones que la CNH tiene para emitir autorización en función del artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos y artículos 38 y 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética para pozos exploratorios, para pozos en aguas profundas y ultraprofundas y pozos tipo que se utilicen como modelos de diseño. Y fundamentados en la resolución CNH 08.006/14, la cual establece los criterios para autorizar a Petróleos Mexicanos la perforación de pozos en tanto se emite la regulación específica. Dentro del cumplimiento de requisitos que se deben tener, es que de acuerdo al tercero, en caso de tratarse de un pozo exploratorio, Pemex deberá cumplir con los requisitos que establecen los lineamientos para la autorización de trabajos de perforación de pozos en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, con base en los lineamientos emitidos por CNER en junio de 2012. Pemex debe contar con una asignación vigente, y la cual cumple totalmente. Ahorita vamos a ver el número de asignación. La solicitud se debe presentar ante la CNH mediante escrito acompañado de los documentos e información a que hace referencia el artículo 4 de los lineamientos. Fue presentado el 4 de abril de 2016 y dicha solicitud, así como la documentación e información, deben presentarse ante la comisión con al menos 40 días hábiles de anticipación a la fecha programada para dar inicio a los trabajos de perforación. Esto debería cumplirse el 1 de junio de 2016. Y la CNH cuenta con un plazo de 25 días hábiles para resolver sobre su otorgamiento, que sería el 24 de mayo de 2016. El pozo que nos ocupa, mencionaba, es el Maximino 101, cuyo número de asignación es la AE-0080 en el cinturón plegado perdido-06. El proyecto de inversión pertenece al área perdido, el activo es el de exploración en aguas profundas, en un tirante de agua de 2.909 metros, cuyos objetivos geológicos son el Eoceno Inferior Wilcox en el intervalo de 5.280 y 5.665 metros verticales bajo mesa rotaria, y el mismo Eoceno Inferior Wilcox, pero ahora en el intervalo de 5.665 a 5.870 metros verticales bajo mesa rotaria. El hidrocarburo que se espera encontrar es aceite superligero. El programa de perforación y terminación del pozo se pretende iniciar el 1 de junio y su terminación está proyectada para el 23 de septiembre de 2016. Las principales características del equipo de perforación
que se va a utilizar para la perforación de este pozo es una plataforma semisumergible, la Centenario GR, cuya capacidad máxima de perforación es de 12.192 metros y cuyo tirante de agua nominal es de 3.048 metros. La columna geológica programada va a atravesar una columna que va desde el reciente hasta el Eoceno inferior Wilcox, como mencionaba con los dos objetivos anteriores, a una profundidad de 5.870 metros verticales bajo mesa rotaria y 5.995 metros desarrollados bajo mesa rotaria. Este es un pozo de los denominado J. Dentro de la normativa aplicada en materia de seguridad industrial y protección ambiental, la CEA emitió una autorización en materia de impacto y riesgo ambiental para el proyecto integral marino de la región norte, bajo el cual auspicia su desarrollo en cuanto a esta dependencia. Los costos de perforación y terminación es de 1.501 millones para la perforación, la terminación de 135 millones, un total de 1.636 millones. Yo quisiera mencionar en cuanto a este monto, que en relación con el Pozo Maximino 1 que se perforó en el año de 2012-2013, hay una reducción sustantiva en cuanto al monto que es, al costo que este pozo presenta, una de aproximadamente el 50%. La ubicación de este pozo está ubicado en el talud continental del Golfo de México, frente a las costas del estado de Tamaulipas, dentro de la zona económica exclusiva de México, en la asignación vigente AE0080 del cinturón plegado perdido, -06. Es dentro del proyecto Área Perdido del activo de exploración aguas profundas y localizado a 243 kilómetros de la ciudad de Matamoros, a 215 kilómetros de la costa, a 11 kilómetros del Pozo Maximino 1, que es el antecedente que mencionaba, y a 35 kilómetros del Pozo Maximino 1DL. Aquí, bueno, en el anterior podíamos ver, esta es la parte… Está en el mapa, sí. El Maximino 1, el ¿dónde está ubicado? No lo alcanzo, sí, a ver. Este es el Maximino 101 y el Maximino 1 está en la parte de aquí arriba, ajá, junto a Supremus. Está a 7 kilómetros de Supremus aproximadamente. Ah, es cercano a Supremus. Okay. Sí, es cercano a Supremus, a 7 kilómetros, ah. Y a 11 kilómetros de Maximino 1. O sea, Maximino 1, 11 kilómetros, y 1DL, de Supremo 7 kilómetros, perdón. Y este es un explorador, este no es un delimitador, significa que no van sobre el yacimiento originalmente descubierto, están yendo a descubrir otro yacimiento. ¿Estoy correcto? Más bien es para confirmar el área que están desarrollando. Ya hubo un delimitador anteriormente a este, nada más que este pozo está dentro de una estructura que inicialmente se pensaba que era una sola estructura, y ahora desde que se presentó, precisamente la comisionada Alma América Porres les comentó que desde su punto de vista este tren que presentaba, o esta estructura, más bien eran dos estructuras, no era una sola. Entonces, o sea, este Maximino 0101 es una estructura distinta a donde se ubica, sí, el Maximino 1. Así es, okay. Así es. Y precisamente a diferencia de donde está Maximino 1 y Maximino 1DL. Y si recordamos un poco, Maximino 1DL fue un pozo que se perforó, tuvo un problema a la hora de bajar el cabezal y el stack de preventores y el riser, y fue necesario hacer un cambio y perforar Maximino 1DL alterno a 45 kilómetros al noroeste del originalmente planeado como DL. Sí, ingeniero Alcántara, comentabas que Maximino 1, comparado con este Maximino 101, costó 50% más.
Sí. Aquel ya es dato real, ¿no? Sí. O sea, aquí nos están diciendo que va a costar este Maximino 101 1.636 millones. Uh-huh. ¿Eso cómo lo interpretamos o lo interpreto? Que posiblemente nos cueste más caro de lo que están diciendo, que si va a llegar a más de 2,000 millones. Porque el otro ya es dato real y este es programa, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas durante la perforación. No, yo creo que no. Yo creo que Maximino 1, por eso mencionaba el año en el que se perforó, porque eran los inicios, digamos, de Petróleos Mexicanos para la perforación de los pozos en aguas profundas. Entonces, pues la incertidumbre era elevada, se pasó de la perforación de aguas someras a aguas profundas con una gran celeridad. Y yo creo que aquí fue el costo precisamente por ese tiempo, por ese cuidado que se tuvo para la perforación de ese pozo y no llevarlo a situaciones extremas que pudieran desembocar en alguna situación fatal dentro de la perforación. Entonces creo que esa fue el digamos que el objetivo de llevar ese pozo con un poco de más cuidado y con un poco de más tiempo. Después de ya haber perforado pues todos estos pozos en aguas profundas, sobre todo en este caso el tercero de Maximino, pues ya la formación, la estructura es mucho más conocida y pues los elementos para fijar las estrategias de perforación serían mucho más fáciles de desarrollar. O sea, esa curva de aprendizaje nos permite a que así tengamos es. Pozos más baratos en menos tiempo y eso es lo que esperamos del Maximino 101. Exactamente. Okay. Doctor Moreira, por favor. En la misma línea, en los últimos dos años se ha caído tremendamente los costos de perforación, sencillamente porque se ha disminuido la actividad exploratoria en aguas profundas. Sencillamente las aguas, bueno, entonces, la parte no convencional y aguas profundas, la inversión se ha caído. Entonces, ¿no será más bien que las plataformas ahora son más baratas que antes, más que una razón de eficiencia? ¿O qué proporciona entre una y otra? Digamos que efectivamente, dadas las la oferta que actualmente existe de plataformas por la situación petrolera que vivimos mundialmente, efectivamente puede reducirse el costo, pero yo creo que aquí la parte sustantiva es el tiempo de perforación, más que el equipo. El tiempo de perforación que, como decía, se reduce drásticamente por el conocimiento de aquellas áreas que ya vamos teniendo. Incluso Petróleos Mexicanos ya puede en determinado momento pues clasificar ICE. Tiene ya algunas zonas de alta presión, tiene algunas zonas ya conocidas en la parte de la sal, en fin, tiene ya todo ese camino un poco más recorrido y eso viene a redundar en esa disminución de costo. ¿Pero tenemos algún estimado que diga la plataforma semisumergible costaba X pesos y ahora cuesta X sobre 2, una cosa así? Sí, una plataforma costaba $500,000 por día, uh-huh. ¿Sí? Y ahora están del orden de $400,000 y a veces en menos. Por eso la cifra que tengo detectada, doctor, es que los costos integrales en exploración y extracción derivado de la caída del precio del hidrocarburo en el mercado son como de 25%. Es lo que hemos detectado y revisado con algunas agencias que dan seguimiento a los precios, es más o menos una reducción en el mercado ahorita de 25% en los costos integrados. Sí. Comisionado Franco. Esos equipos de perforación, ¿cuándo fueron contratados? Porque puede ser que han sido contratados cuando el precio del hidrocarburo andaba en 100 y no sé si hay algún esquema dentro del contrato que conforme bajen los precios vayan bajando las rentas. Entonces yo no sé el equipo, si es que nos dijeron qué equipo de perforación va a perforar este pozo, ¿cuándo fue rentado? Sí, ¿desde cuándo fue rentado, pero sí tienen ese esquema, de si la oferta es más abierta, estos costos se reducen. Así es. Sí. Oye, y nada más como curiosidad, ¿cuántos días duró el Maximino 1 de perforación cuando estábamos en la curva de aprendizaje? Y ahora, ¿cuántos días va a durar este Maximino 101? Maximino 1 duró 8 meses. Se perforó del 6 de diciembre de 2012 al 17 de agosto de 2013. Y Maximino
Va a durar 3 meses, 4 meses, sí. Así que pues se reduce sustantivamente, ojalá, que es lo que decíamos precisamente. Uh-huh. Adelante, doctor, por favor. Si las matemáticas debería reducirse más. Si el otro costó 2,600 y 8 meses y son 3,5, pues eso automáticamente te llevaría el precio a la mitad, a costar 1,200. Lo 25% menos te lo llevaría a 900. En teoría sí, o sea, de una operación matemática directa sí podría darse el caso. El problema de aquí es también una serie de eventos que se pueden dar dentro de la perforación del pozo, como son pérdidas de circulación, como son arrastres, como son pegaduras de tubería, que finalmente tuvieron que solucionar durante la etapa de perforación en el otro. Y eso, aparte de tiempo, aparte del personal, pues conlleva una serie de gastos extras en herramientas, materiales y todo eso. Uh-huh. A ver, pero entonces el costo del pozo que tenemos ahorita, ¿considera esos posibles riesgos y tenemos ahí guardado un fondo contingente por si pasa eso? No, yo creo que en sí, de alguna manera están consideradas esas lecciones aprendidas tanto en Maximino 1 como en 1DL, aunque no creo que haya así como que un recurso contingente esperando si fuera necesario un fondo, pero yo creo que este monto está muy apegado a esa expertise adquirido y con el cual se va a desarrollar este pozo actualmente. Muy bien, gracias. Gracias, director general. Adelante, por favor. Sí. El objetivo en este pozo pues es evaluar el potencial económico de hidrocarburos contenidos en secuencias siliciclásticas del Play Océano Inferior Wilcox, depositadas en ambientes de cuenca, en fases de arena, complejo de canales y desbordes de canal. Dentro del recurso prospectivo esperado es de 93 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Se espera dentro de esto, son alrededor de 61 millones de barriles de aceite y 160 millones de pies cúbicos de gas, que es lo que hace este recurso prospectivo estimado de 93 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, asociado a una probabilidad de éxito geológico del 53% y de éxito comercial del 40%. Este tipo de pozo, como decía, es un tipo desviado, del tipo J. La clasificación es en busca de nueva acumulación. El objetivo es el Eoceno Inferior Wilcox. El hidrocarburo esperado es el aceite superligero. La presión esperada en el fondo, en el yacimiento, para el primer objetivo que mencionaba es de 10.900 libras y para el segundo objetivo es de 11.288. Con una temperatura de 88 grados para el primer objetivo geológico y de 94 grados centígrados para el segundo. Entonces, la capacidad de control del preventor instalado para este equipo es de 15 mil libras, está bastante holgado para su desarrollo. La profundidad total programada, como mencionaba, es de 5.870 de metros verticales y de 5.995 de metros desarrollados. El pozo Maximino 101 se posicionó en un anticlinal asimétrico, orientado noreste-sureste, limitado en sus flancos por fallas inversas, considerándose estas de edad oligoceno tardío del mioceno temprano. La trampa tiene cierre estructural en 4 direcciones. El área para las arenas del Eoceno Inferior Wilcox consta de 8.2 kilómetros cuadrados. Dentro del análisis que se hizo a este pozo, de la información documental proporcionada por Pemex, nosotros podemos ver aquí el estado mecánico del pozo con el considerado como diseño principal, dado que normalmente los estados mecánicos los presentan con algunas alternativas de solución para en caso de presentarse algún problema dentro del diseño.
y podemos ver también la ventana operativa en cuanto a presión de poro, presión de sobrecarga, que no representa tampoco mayor problema para el desarrollo de este pozo. Por tanto, de la evaluación de la documentación técnica recibida, se determinó que no existen eventos geológicos de integridad del pozo u operacionales que limiten o impidan desarrollar la perforación de la localización Maximino 101. Ese es el aspecto técnico de este pozo, comisionado presidente. Muchas gracias, director general, colegas comisionados. ¿Algún comentario adicional? Doctora comisionada, por favor. Sí, yo quisiera hacer una solicitud que se ha venido haciendo en alguno de los órganos de gobierno cuando se tiene estos casos. Primero, quizás es una observación. El nombre del pozo es Maximino 101. Uh-huh. Y Maximino 101 en realidad no es dentro de la misma estructura de Maximino. Es otra estructura independiente de Maximino 1 y de Maximino 1DL. Finalmente, el Maximino 1DL, que en principio era un delimitador del yacimiento de Maximino, fue otro yacimiento. Entonces ya traemos un tren estructural, digamos, Maximino 1DL encontró un yacimiento independiente al que fue Maximino 1, que es otro yacimiento independiente, y este es otra estructura independiente a los dos anteriores. Uh-huh. Por lo tanto, el nombre confunde, al principio se confundieron. De ahí mi pregunta al inicio. La respuesta también confundió, en el sentido de que no es del mismo yacimiento, son tres estructuras independientes, y por lo tanto, el nombre, nosotros hemos hecho una solicitud como Comisión Nacional de Hidrocarburos a Petróleos Mexicanos, que aunque vayan a una estructura independiente, no deberían de tener el mismo nombre del yacimiento original. Entonces, es un nombre, así que una solicitud, una vez más, a Petróleos Mexicanos, que no debe de nombrar a una estructura independiente, sabiendo que va a ser un yacimiento independiente a los otros dos, con el mismo nombre, porque es una confusión, parecería que es el mismo yacimiento, y que una solicitud a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es por eso la urgencia de sacar los lineamientos de autorización de pozos, porque ahí vienen las denominaciones de los pozos, ¿no? Entonces, adelante, comisionado Acosta. Yo quisiera preguntarle al director general, en esas condiciones, si Petróleos Mexicanos presentó su solicitud considerando que se trata de una sola estructura, la misma estructura, o hay un planteamiento de la comisión donde se le hubiera hecho señalamiento, porque recuerdo yo que en una resolución previa sí se hizo en uno de los resolutivos un comentario en relación a que los técnicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos detectaban que se trataba de una formación distinta. Pero no sé si en este caso sucedió lo mismo, director. Bueno, lo que sucede es que Petróleos Mexicanos se sigue rigiendo por la normatividad de pozos versión 13.11. Y esa normatividad de pozos señala que la clave para la primera y segunda cifra, que es el 1, es pozo en busca de nueva acumulación. Dentro de la misma estructura. Dentro de la misma. Aquí, aunque son estructuras diferentes, mencionaba Pemex en el taller que, dado que es el mismo tren que ellos encuentran, entonces se les hizo más lógico ponerle ese número, porque la siguiente cifra, de acuerdo a esta normatividad, señala como 01 la, digamos que la segunda y tercera cifra, que es para pozos de gas y aceite. Entonces, por eso, dado que seguía el mismo tren y en base a esta normatividad, se les hizo pues lo correcto ponerle como nombre 101. Aunque estrictamente, como menciona la doctora, debería ser otro, dado que es una estructura diferente, aun cuando permanezca el mismo tren, pero finalmente su normatividad no hace esa
esa separación y por eso usaron ese 101. Okay. Entenderíamos que con la aprobación de nuestros lineamientos quedaría sin efectos estos lineamientos internos que actualmente tiene Pemex, o normatividad, no es son correcto. Lineamientos. Así es. Es correcto. Es, en este caso, ya como mencionaba la doctora, con la nueva regulación, en donde está la identificación de los pozos, ya se hace una separación para este tipo de casos. Y para otros muchos que se han venido presentando dentro de los que hemos venido aprobando a partir de agosto del 2014. La conformación, ¿verdad?, del nombre. La conformación del nombre. Bien, gracias. Sí. Doctor Martínez, por favor. Quiero aprovechar la última lámina, posiblemente también la puedan presentar a la gente que nos ve. Es el diagrama de terminación del pozo y se observa que hay una terminación en agujero descubierto. Si nos pusiera, me gustaría tener un poquito más de información por qué agujero descubierto, cuál va a ser pues el trabajo adicional que van a tener que hacer, porque pues, todos estos pozos tienen que ser taponados, ¿no?, temporalmente. Así es. ¿Cuál es la razón? Pero antes de contestar, yo quisiera que aclarara, sobre todo la parte aquí de, para tu servidor comisionado, sí. La pregunta. Lo que estamos viendo es el diagrama de terminación de los pozos. La parte final del pozo. Y en la parte final está punteado. Eso sí. Quiere decir que no hay una tubería de revestimiento. Sí. Ya lo vi. A ver y si son, lo podemos, ya, ahí está ya en pantalla. Y son, sí. Y son más de 600 metros en agujero descubierto, desde esta posición. Ya lo vi, sí. Sí, desde aquí hasta acá abajo son 600 metros. Sí. Esa es una primera pregunta. Y la siguiente es, los objetivos están pegados. O sea, ¿por qué están manejando dos objetivos si finalmente la misma formación y ni siquiera hay un espacio en donde no se haya planteado? El primer intervalo va de 5.665 a 5.776. De 5.280 a 5.665. Y el otro empieza en 5.665 a 5.870. O sea, ese es el mismo, ¿no? Es un solo intervalo. Ellos de alguna manera lo están identificando así, ¿verdad? Pero propiamente. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo interpretar que sea agujero descubierto, que sea un mismo intervalo dividido en dos intervalos, y cuáles van a ser los trabajos adicionales para taponar el pozo? Sí. ¿Habrá alguna problemática de dejarlo ahí cerrado? No, simplemente es cuestión de ahorro en cuanto al número de tuberías que se van a colocar. Porque si nosotros vemos en la parte de aquí, pues va a quedar precisamente donde están los dos objetivos que ahorita se mencionan, en el agujero descubierto. Entonces, va a ser taponado este pozo temporalmente en tanto se haga el diseño para la terminación. Por lo tanto, ahorita no es necesario precisamente poner una tubería de revestimiento. A ver, perdón, director general, disculpe. A ver, yo me perdí. ¿Por qué no es necesario? O sea, ¿van a llegar hasta ese último objetivo que está en la columna estratigráfica? Sí. Y si van a llegar ahí, sí deberíamos de tener tubería de revestimiento. Van a hacer una prueba. Lo que pasa es que aquí van a hacer una prueba de producción una vez que lo perforen y después el pozo puede quedar taponado sin una tubería de revestimiento. ¿Y esa prueba de producción no requiere que la tubería de revestimiento baje más? No, ahorita no es necesario. A la hora que ya se haga la terminación, ya se puede hacer la colocación de esa tubería. Okay. Doctora Ana América, ¿sí? ¿Ibas a comentar algo, comisionado? ¿No? Sí. Comisionado Franco. Dependiendo del tipo de formación que se tenga ahí, se hace necesario o no la instalación de una tubería de revestimiento. Si le instalan una tubería de revestimientos, porque la formación puede ser deleznable. De tal manera que si pones la tubería, bueno, tendrías que disparar, y si es muy deleznable, tendrías que poner hasta un empacamiento de grava. Claro. O sea, hay unas técnicas de terminación. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer ahí? O sea, llegan a la profundidad total, van a hacer nada más prueba de formación con algún instrumento ahí, minis DST, sí, mini DST. No va a haber flujo hacia arriba, que vayas a quemar, nada. No. Que normalmente a veces se hace en tinas o eso, para medición y todo. Es aceptable, presidente, el que se pueda tener el agujero así para hacer la prueba de formación. Y ya, como dice el ingeniero Alcántara, se hará un taponamiento temporal
que cuando ya se quiera recuperar el pozo, bueno, tendrá una terminación adecuada. Así es. Que esperemos que también nuestra regulación tengamos algo de terminación de pozos para que vigilemos que sí esté ademado. Así es. Muchas gracias, comisionado Franco, por el apunte. Comisionado Martínez. El asunto son 600 metros, ¿no? Más o menos. Sí. Si quiero hacer pruebas independientes, necesito empacar. Uh-huh. Sí, no sé cuál fue el planteamiento, nuevamente pregunto, ¿cuál fue el planteamiento que hicieron para hacer esas pruebas? Pero también, ¿cuál fue el planteamiento para el taponamiento? ¿Van a llenar de cemento toda esa parte otra vez o cómo lo van a hacer? No sé si apuntaron en esa situación. Sí, sí, tienen una serie de tapones que van a ir quedando a lo largo del pozo para asegurar, dependiendo del tipo de presión que se tiene en el fondo. Por eso, pero específicamente allá abajo, ¿qué van a hacer? Van a hacer una cementación. O sea, ¿van a llenar todo el cemento? ¿Un tapón o un empacador? ¿600 metros de cemento? Según sea. No precisamente 600 metros, se puede meter un empacador aquí. No, por eso la pregunta es, ¿qué proponen ellos? O sea, ellos proponen meter un empacador en esa zona. Ajá. Es una de las alternativas para aislar precisamente esta zona. Que queda de agujero descubierto. Yo creo que deben meter un retenedor y en la zona de tubería de revestimiento, porque en esta parte de aquí, anclarlo ya en el agujero descubierto. No, en el agujero descubierto técnicamente no. Queda dentro de la muy tubería. Muy complicado. Así es, dentro tiene de la que tubería. Ser dentro de la tubería de revestimiento. Sí, necesariamente. Un retenedor y poner los tapones. Pero sí valdría la pena ver qué fue lo que realmente nos propuso el operador, ¿no? Sí, ellos están proponiendo aquí precisamente un empacador. Ajá. Para ahorita no colocar la tubería de revestimiento. Colocar los tapones y después venir para allá hacer la terminación. ¿Y cómo se compara este diagrama de terminación con el Maximino 1? Porque hace rato se comentaba acerca de los costos. Y los costos tienen que ver no solamente con el equipo de perforación, sino también con las tuberías, con el tipo de cemento, con el tipo de registros geofísicos que se tomen. ¿Cómo es este con respecto al otro? Porque por allá abajo hay un liner, ¿no? Ya no llega. Sí, en el otro, esto no se hizo. Exacto. Pero es precisamente por eso. Porque son una serie de lecciones aprendidas en donde se han ido, por ejemplo, los anteriores pozos tampoco se hicieron mini DSTs, sino que se fluyeron los pozos y en superficie, en un barco, estuvieron en una de las tinas llenando por un determinado tiempo para ver cuál era la producción en barriles por día. Entonces, Maximino 1DL y Maximino 1 no tienen agujero descubierto. No. Este es nuevo. Así es. Sí. A partir de lecciones aprendidas de los anteriores. Esto es de lecciones aprendidas que ya están utilizando. Esto. Gracias. Uh-huh. Eso es lo que se está haciendo. Incluso eso de utilizar el mini DST, eso tampoco se venía a utilizar. Ahora ya lo están utilizando. Uh-huh. El Maximino. Sí. Uh-huh. ¿Algún comentario adicional, colegas? Doctor Moreira, por favor. No sabe. Oye, el hecho de que mencionaba aquí Alma América que eran estructuras diferentes los tres, ¿qué tan válido es las lecciones aprendidas en uno cuando lo vas a usar en otro yacimiento que es diferente? Son análogos, se puede considerar como análogos, o sea, sí, por la cercanía se consideran como análogos, independientemente que hay que decir que los resultados, o sea, son yacimientos independientes porque las presiones fueron diferentes en cada uno de ellos. Y además, el resultado de uno y de otro, uno, si no mal recuerdo, sí fue gas, o sea, los yacimientos fueron de gas, el otro fue de gas y condensado, el otro fue de aceite ligero, o sea, han sido diferentes los resultados también en las mismas arenas. Entonces, hay que ver, aquí están planeando que va a ser aceite ligero otra vez, creo que aceite ligero fue Maximino 1DL, si no mal recuerdo. Sí. Y Maximino 1 fue gas. Aceite y gas. Pero más tendiendo a gas. Entonces, el punto aquí es de que otra vez están tendiendo a que sea aceite ligero, parecido al Maximino 1DL. Entonces, digamos, sí pueden ser análogos, sí puede ser análogos. En conclusión. Sí. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra observación, colegas? No. Bien, licenciado Galindo, le pido de favor de lectura la propuesta de acuerdo. Con gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 36, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción tercera, inciso B, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se emite autorización en los términos solicitados por Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio Maximino 101, ubicado en la asignación AE-0080, Cinturón Plegado Perdido 06, en términos de la resolución CNH-08006-14. Muchas gracias, colegas. Quienes estén a favor de esta propuesta de acuerdo, les pido, por favor, levantar la mano. Se registra la votación, como señor presidente, y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Pasaríamos al tercer punto de los asuntos para autorización, el cual es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Hatzul 1DL. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero José Antonio Alcántara Mallida, director general de autorizaciones de exploración. Director general, adelante. Muchas gracias, comisionado presidente. Yo quisiera obviar los antecedentes en la cuestión jurídica que mencionamos, porque esto es propiamente para los siguientes dos pozos, este y el que sigue, y únicamente quisiera mencionar en cuanto a cumplimiento de requisitos es que Pemex cuenta con una asignación vigente y que la solicitud que debió presentar con la información a que hace referencia el artículo 4 de los lineamientos fue presentada el 28 de marzo de 2016. Y esta solicitud, así como la documentación e información, se presentan ante la Comisión con al menos 40 días hábiles de anticipación a la fecha programada para dar inicio a los trabajos de perforación que están fijados para el 24 de mayo. Por lo tanto, la CNH cuenta con un plazo de 25 días hábiles para resolver sobre su otorgamiento y es precisamente el 24 de mayo. Petróleos Mexicanos ahora ya está enviando propiamente los 40 días cuando se cumple, están programando iniciar al otro día. Por eso es que esas fechas en cuanto a los 40 días y su fecha de inicio, pues es propiamente el día que se aprueba. Sí, perdón, adelante. Director general. Por cierto, el pozo que aprobamos el lunes pasado, Jiquín 1DL, que era 16 de mayo y que empezaba el 18 de mayo, ¿sí inició, como lo dijo Petróleos Mexicanos, el 18 de mayo? No, aún no ha iniciado. ¿No sabemos cuándo? No, todavía estoy enterado que han estado viendo algunos equipos, porque los precios están fluctuando hacia la baja, entonces se han estado esperando para escoger uno de esos equipos. ¿Estratégico esperarse? Pues ellos lo están considerando de esa manera. No, para no está trazado en otro pozo ese equipo, porque aunque no nos corresponde ver todavía costos y tiempos en la regulación de pozos, me preocupa que ese equipo esté gastando dinero y tiempo en otro pozo de un proyecto que después habría que modificar. No, porque este es un pozo sobre aguas someras y normalmente los que, digamos, no tienen ese margen o esa amplitud para contratación son los pozos en aguas profundas. En aguas someras es un poco más amplio el esquema para la contratación. ¿El Maximino 101 cuándo empieza? ¿Cuándo empezaría a perforar? El Maximino, el primero de junio. O sea, de ese sí nos preocuparíamos si no empieza el primero de junio porque estaría gastándose ese dinero en otro pozo. Así es. Okay. Y en este de Maximino 101, así como en algunos otros someros, ese es el esquema que están utilizando. Gracias. Adelante, director general. Bueno, el nombre del pozo, como se mencionaba, es el Hatzul 1DL, cuyo número de asignación es el AE-0021-M-OCOM-04. La M, vuelvo a insistir, es porque fue modificada la asignación en base a algunas áreas que regresó Petróleos Mexicanos en su oportunidad y por lo tanto esta M así lo denota, porque si recordamos Hatzul 1 no tenía esta condición, ¿verdad? Pertenece a un proyecto de inversión denominado Chalabil en el activo de exploración Aguas Someras. Esta va a desarrollarse en un tirante de agua de 51 metros y sus objetivos geológicos son el Jurásico Superior Quimerictiano en el intervalo de 5.043 a 5.443 metros verticales bajo mesa rotaria. El hidrocarburo esperado es aceite superligero. El programa de perforación
y terminación del pozo está planteado para iniciar el 24 de mayo y su terminación es el 29 de octubre de 2016, 5 meses de perforación. Las principales características del equipo de perforación a que se refiere la regulación, pues es únicamente está definido como un equipo autoelevable con una capacidad máxima de perforación de 9.144 metros y con un tirante de agua nominal de 122 metros. La columna geológica programada atravesará esta columna desde el reciente hasta el Jurásico Superior Quimerictiano a una profundidad de 5.443 metros verticales bajo mesa rotaria. Dentro de la normativa aplicable en materia de seguridad y de seguridad industrial y protección ambiental, la autorización fue dada en materia de impacto y riesgo ambiental en base al proyecto denominado por ASEA Cuxcabal. Los costos de perforación y terminación para este pozo corresponden a 745 millones en cuanto a la perforación, la terminación en 172 millones y un total de 917 millones de pesos. Si aquí también, si nosotros comparamos en relación con Hatzul 1, Hatzul 1 costó en total 1.320 millones de pesos. O sea, también está alrededor de, pues de 260 millones de pesos menos va a costar este pozo en base a esas lecciones aprendidas. Aquí podemos ver la parte de Hatzul. Este es el pozo que se pretende perforar y está localizado en el sureste del Golfo de México, frente a las costas del estado de Tabasco, en la asignación vigente AE0021M o COM04, en el proyecto de inversión Chalabil del activo de exploración Aguas Someras. Está localizado a 92.7 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, a 53.3 kilómetros de frontera y a 5.2 kilómetros del Pozo Hatzul 1 en el área geológica Pilar de Acal. Dentro de la estrategia y objetivo que tiene la como condición perforar este pozo, es definir la extensión lateral y vertical del yacimiento jurásico quimerictiano, productor en dolomías mesocristalinas y Paxton-Wexton de oides dolomitizado, así como reclasificar las reservas posibles aprobadas y probables y dar certidumbre al plan inicial del desarrollo del campo. La reserva a reclasificar, estimada en su valor medio, es de 103 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una probabilidad del delimitador del 78%. El tipo de pozo es vertical, la clasificación es 03, o sea, delimitador de yacimiento, su objetivo es el Jurásico Superior Quimerictiano, el hidrocarburo esperado es aceite superligero y es un pozo con una presión de 10.750 libras y una temperatura de 163 grados centígrados para una profundidad programada de 5.443 metros verticales bajo mesa rotaria. Este es un pozo de alta presión y de alta temperatura, dado que en los someros el preventor de control es de 10.000 libras, aunque aquí estamos hablando de la presión en el fondo del yacimiento. Entonces, la presión es inferior al sistema de control que tenemos en superficie. Dentro la estructura, la sección estructural para este pozo, la estructura principal de Hatzul es un anticlinal alargado con una orientación noreste-sureste nucleado por un cuerpo de sal que podemos ver en esta parte de aquí. Perdón. Con el vaso se distorsiona en esa parte de ahí y presenta sierra natural en todas direcciones. Puede apreciarse la continuidad de la estructura en la cota 5.125 metros verticales bajo nivel del mar y del yacimiento a partir de la cota 5.050 metros verticales bajo nivel del mar.
la extensión del yacimiento se infiere hacia el noroeste-suroeste. Igual en este pozo, así como en Hatzul, no vemos dentro del diseño mecánico del pozo y en cuanto a la ventana operativas, algún problema que pudiera impedir que hubiera eventos geológicos o de integridad del pozo o operacionales que limiten el desarrollo de la perforación de este pozo. Así que, pues esta es la situación gracias, técnica de director general. Del pozo. Colegas comisionados, ¿algún otro comentario en relación con este pozo? Comisionado Pimentel. Gracias, presidente. Se comentaba una sesión previa el tema de los tiempos y los costos, que ciertamente me parece que no son temas que sean de la cuerda propiamente de este regulador, si bien tratándose de Petróleos Mexicanos, pues se nos genera una, ¿no? Siendo la empresa productiva del Estado, se genera pues una sensibilidad particular. Pero más allá de eso, mi pregunta es, el pozo Hatzul, que es en aguas someras, tiene programado su perforación en 5 meses, y el Maximino, que es aguas profundas, es menor, es de 4 meses, y los costos de este segundo Maximino son mayores que el de Hatzul, que, insisto, uno es en aguas profundas y uno es en aguas someras. ¿Eso es así? Es que sí, me cuesta un poco nada más entenderlo. El costo de los equipos es sensiblemente diferente en cuanto a las plataformas de inicio. Uh-huh. Y y hasta parece raro que un pozo en aguas profundas tenga el mismo tiempo que en aguas someras. Uh-huh. Pero yo creo que es ese expertise que se ha venido desarrollando. Okay. Y porque Pemex es reconocido precisamente por su conocimiento que tiene para el desarrollo de pozos en aguas someras. Y si ahora ya está desarrollando en aguas profundas pozos en los mismos tiempos, con las condiciones tan diferentes que un pozo en aguas profundas requiere, ¿verdad? Porque pues los tirantes de agua son mayores, las presiones son diferentes, en fin, una serie de condiciones o de estrategias operativas que hay que hacer. Eso quiere decir que pues sí, hay que reconocerle a Petróleos Mexicanos que ha ido avanzando en ese sentido. Okay. Sustancialmente. Muy bien, gracias. Comisionado Martínez, por favor. Comentario adicional. El primer pozo es una plataforma que tiene que mantenerse posicionada con motores, son de posicionamiento dinámico para poderse mantener en la posición. Y son de mucha más tecnología. La renta es mucho más cara. Cuando nos vamos a, por ejemplo, a este tipo de pozos, esta es una plataforma autoelevable, o sea, llega y son 122 metros de profundidad, llega y se planta en el fondo del mar y eso genera pues mucho menor renta, ¿no? Diaria, por eso es tanta la diferencia. Mientras que el primero costaba 1.636 millones, 917 millones. Y no es tanto por la profundidad, porque más o menos las profundidades son iguales, ¿no? Mientras que uno llega a 5.870, el otro llega a 5.443. Pero no es la cuestión de lo que perfora, sino el equipo, el equipo que uh-huh. necesitas para poder perforarlo. Doctora, comisionada. Una pregunta, ¿tenemos el resultado de Hatzul 1? Sí. ¿Qué fue productor de? Fue productor de aceite y gas. Uh-huh. Y de 38 grados API en el Jurásico Superior Quimeridiano. Uh-huh. Y de 26 grados API en el Cretácico Medio y Cretácico Superior. Uh-huh. Este fue un pozo, aquí tengo, dentro del gasto de aceite para este pozo fue de 1.664 barriles por día, ¿verdad? Y de gas de 2.4 millones de pies cúbicos diarios. ¿Podemos ir a la ubicación? Sí, claro. Simplemente para comentar que este podría ser un yacimiento compartido con una de las áreas Ichaquil y por lo tanto también hay que solicitarle a Petróleos Mexicanos que tendría que dar aviso, o sea, no sé si corresponde a esta autorización,
Pero tendría que dar aviso a este se licitó, no me acuerdo, pero sí se asignó. Ah, ok. Tendría que dar aviso de un yacimiento posiblemente compartido, ¿no? Hay otro más adelante, por favor. En donde se muestra la estructura geológica más adelante. Ahí está. Aquí está. Ahí está en Chequil abajo. Aquí está. Parece que es una estructura totalmente diferente, pero bueno, sí, habrá pero hay que ver el Cretácico, que es el mismo yacimiento. Sí, pero porque este es el Jurásico superior. Muy bien, entender, ¿no? Importante. Digo, observación, nada más para como una observación, ¿no? Y supervisar. Sí, sí, sí. El Catsul 1. Sí, por eso, pregunté ahí, ¿no? El Catsul 1 cuál era el resultado, ¿no? Sí, que está más cercano a Ixchalquil, ¿no? Así es. Fue adjudicado. Y como este es un delimitador, entonces. Perfecto. De acuerdo. Muy bien. Colegas, ¿alguna? Doctor. Comisionado Acosta, disculpe. Ah, una pregunta nada más para el director general. Hablamos de experiencia de petróleos mexicanos en aguas profundas. ¿Tenemos el dato de pozos productores en aguas profundas? Sí. ¿Aproximadamente cuántos pozos tendremos actualmente que esté ya produciendo en aguas profundas? No, produciendo ninguno. No tenemos todavía, no, ¿verdad? Ninguno. Exacto. Todos han sido perforados, localizados sus objetivos geológicos, evaluados y han quedado taponados temporalmente hasta que presenten los programas de terminación para estos pozos. Bien. Pero gracias. Todos han quedado ahorita taponados temporalmente. No todos, ¿no? Bueno, la CASH tiene algunos que ya están listos y otros taponados pueden producir. Así es. Gracias. Pero no hay producción en aguas profundas. No hay producción en aguas profundas. Bien, ¿alguna otra observación, colegas? Yo quisiera nada más, agradecerle al director general que lo hemos bombardeado con preguntas y sobre todo en algunos casos de condiciones contractuales, condiciones del mercado, desglose de inversión, situaciones que no están obligadas, en este caso los reguladores, que nada más es Petróleos Mexicanos hasta el momento, para este tipo de proyectos, y sin embargo, nos ha podido dar la información. Así es, no, y bueno, ya lo mencionaron un par de comisionados, importante hacer la aclaración que con la reforma a la Constitución, el Estado puede dar una variedad de tipos, puede otorgar, suscribir una variedad de tipos de contrato. Pensemos principalmente en los dos más usados, que es el contrato de licencia y el de producción compartida. En el contrato de producción compartida hay una deducción de los costos y, por tanto, ahí la Comisión Nacional de Hidrocarburos sí va a estar aprobando no solo los planes de desarrollo, sino los presupuestos anuales. Entonces, qué bueno que este órgano de gobierno está entrando en calor en materia de costos, porque sí vamos a tener que, de facto, aprobar los presupuestos anuales. No así en el caso de los contratos licencia, en donde no hay una deducción de costos, sino que la contraprestación al Estado es un porcentaje de los ingresos brutos. Tampoco es el caso de las asignaciones que tiene Petróleos Mexicanos, pero siempre, de cualquier forma, en todos los casos es importante estar monitoreando los costos, pero cuando propiamente vamos a estar ejerciendo esas facultades en los contratos de producción compartida, de los cuales ya hemos suscrito varios y en donde próximamente estaremos trayendo a este órgano de gobierno a su consideración la aprobación de los primeros planes de evaluación y de exploración y posteriormente de desarrollo. Pero quería hacer la aclaración de que esa atribución sí está, pero en el caso de los contratos de producción compartida, mientras tanto, qué bueno que vayamos entrando en calor, ¿no? Con el tema de los costos. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Sumar un poquito a lo que comentas, presidente, respecto a seguir los costos en producción compartida, pues es muy claro que hay que ser muy estrictos en ver que sean costos aceptables, ¿no?, en la industria. Pero en los de licencia y las asignaciones, aunque no los vamos a aprobar esos presupuestos, hay que darle seguimiento. Hay que darle estricto seguimiento, sobre todo que van asociados a que si eso cuesta más caro, va a tener que haber una modificación en los planes, y en los planes sí tenemos que darle estricto seguimiento a su cumplimiento.
Totalmente. Siempre va a ser útil y va a enriquecer nuestra capacidad de análisis el que podamos darle seguimiento a los costos. En algunos casos será un análisis con un objetivo de seguimiento de información, como lo que hoy día se comenta aquí. No es propiamente nuestra atribución aprobarle los costos aquí a Petróleos Mexicanos, es un seguimiento que es valioso. Y en el caso de los contratos de producción compartida, ahí sí estaremos aprobando propiamente el presupuesto. Muy bien, colegas, ¿alguna otra observación? Licenciado Galindo, por favor, dé lectura a la propuesta de acuerdo. Con gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 36, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción tercera, inciso B, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se emite autorización en los términos solicitados por Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio Hatzul 1DL, ubicado en la asignación AE0021M OCOM04, en términos de la resolución CNH08006-14. Muchas gracias, colegas. Si están a favor, les pido manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se registra la votación y, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Pasaríamos al cuarto tema y último de esta sesión, y es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Uxbal 1. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra nuevamente el ingeniero José Antonio Alcántara Mallida, director general de Autorizaciones de Exploración. Director general, adelante. Muchas gracias, comisionado presidente. Voy a obviar los antecedentes jurídicos, como había mencionado, y voy a irme directamente al cumplimiento de requisitos. Petróleos Mexicanos debe contar con una asignación vigente con la cual cuenta. La solicitud se debe presentar a la CNH mediante escrito acompañado de los documentos e información a que hace referencia el artículo 4 de los lineamientos, la cual presentó el 31 de marzo de 2016. Dicha solicitud, así como la documentación e información, deben presentarse ante la Comisión con al menos 40 días hábiles de anticipación a la fecha programada para dar inicio a los trabajos de perforación, el 27 de mayo. La CNH cuenta con un plazo de 25 días hábiles para resolver sobre su otorgamiento, que es también precisamente el 27 de mayo. El pozo al que voy a hacer referencia es el pozo Uxbal 1, cuyo número de asignación es AE-0008M Amoca-Yakché 06, dentro del proyecto Inversión Uchuquil, en el activo de exploración Aguas Someras, en un tirante de agua de 39 metros y con dos objetivos geológicos: el mioceno superior en el intervalo de 1792 a 1872 metros verticales bajo mesa rotaria y el mioceno medio en el intervalo de 2492 a 2792 metros verticales bajo mesa rotaria. Se espera encontrar aceite, el hidrocarburo esperado es aceite ligero, entre 27 y 28 grados API. El programa de perforación y terminación del pozo está fijado para iniciar, como mencionaba, el 27 de mayo y su terminación sería el 17 de agosto de 2016. Propiamente son 3 meses de perforación. Dentro del equipo de perforación, de las características del equipo de perforación, es un equipo autoelevable con una capacidad máxima de perforación de 9.144 metros dentro de un tirante de agua nominal de 122 metros. La columna geológica programada va a atravesar una columna que va desde el reciente hasta el mioceno medio a una profundidad de 2.792 metros verticales. La normativa aplicable en materia de seguridad industrial y protección ambiental está referida, como el pozo anterior, al proyecto Cuxcabal. Los costos de perforación y terminación para este pozo están definidos: para perforación 424.9 millones, terminación 181.9 millones, con un total de 606.9 millones de pesos para la perforación de este pozo. La localización Uxbal se ubica en aguas territoriales del Golfo de México, a 159 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche.
a 32 kilómetros al noroeste de Dos Bocas, Tabasco, a 121 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos, a 8.8 kilómetros al noreste del Pozo Jocchi 1 y a 4.2 kilómetros al noreste del Pozo Jiquín 1, perteneciente al proyecto Uchuquil en el área denominada Amoca Yaxché del activo de exploración Aguas Someras. Y aquí podemos ver nosotros el Pozo Uxbal que nos ocupa, aquí tenemos el Pozo Jiquín. Esta es otra zona donde, si ustedes recuerdan, este órgano de gobierno ha aprobado la perforación de dos pozos, que son los pozos SUC. Entonces, aquí lo interesante de este, de la perforación de este pozo, pues es que esperan encontrar aceite ligero, igual que Jiquín 1, que recordemos que eran aproximadamente de 4.483 barriles por día lo que Jiquín 1 produjo. Entonces esperan encontrar algo similar aquí, y pues además está la parte de Jocchi, que tiene 93 millones de reserva ya comprobada, ¿verdad? Entonces, pues esos son, digamos, que de los principales intereses que tiene Petróleos Mexicanos para perforar precisamente Uxbal. Porque Jocchi está a 7 kilómetros de Uxbal. Entonces, aquí pues es incorporar la estrategia, y el objetivo es incorporar reservas de hidrocarburos constituidos por areniscas de la edad mioceno medio y superior, y la reserva estimada a incorporar en su valor medio es de 50 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esos que propiamente son 45 millones de barriles de aceite y 22.462 millones de gas. Eso nos daría los 50 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y se está fijada una probabilidad de éxito geológico del 38% y una probabilidad de éxito comercial del 34%. Va a ser un pozo de tipo vertical, está definido como 01 en busca de nueva acumulación, es su clasificación. Su objetivo es el mioceno superior y medio, el hidrocarburo esperado aceite ligero, la presión esperada en el yacimiento es de 5.675 libras y la temperatura es de 78 grados centígrados. La profundidad programada total, 2.792 metros verticales. Uxbal 1 está ubicado en la porción norte de una estructura dómica orientada norte-sur, estructurada por sal y por fallas normales de orientación oeste-este. La trampa es de tipo combinada, con predominio estructural en el mioceno medio y estratigráfico en el mioceno superior, asociado a cambio de fases. Entonces, aquí en este precisamente podemos ver el plioceno inferior, la parte del mioceno, mioceno superior y mioceno medio. La profundidad a 2.750 metros verticales para Uxbal. Y en las observaciones, como en los pozos anteriores, pues es un pozo de 2.700 metros aproximadamente, sin ningún problema en cuanto a su diseño, en cuanto a su diseño mecánico en relación con la columna estratigráfica, de manera similar para la presión de sobrecarga, presión de poro. Como pueden ver, no observamos ningún evento que pudiera significar algún problema para la realización de este pozo. Por lo tanto, de la evaluación de la documentación técnica recibida, se determinó que no existen eventos geológicos de integridad del pozo operacionales que limiten o impidan desarrollar la perforación de la localización Uxbal 1. Eso es todo, comisionado presidente. Muchas gracias, director general. Colegas comisionados, ¿alguna observación? Comisionado Néstor Martínez. Director, este pozo se va a terminar con un liner de 7.5 octavos. Sí. ¿No se pensó en hacerlo un poco más esbelto, por ejemplo, terminar en 5 pulgadas para ahorrar costos? Porque finalmente es un pozo exploratorio, ¿verdad? ¿O hay alguna razón por la cual hayan definido 7.5 octavos? Es que es una zona que en determinado momento pueden encontrar altas presiones.
Entonces, consideramos que eso es lo que se está precisamente protegiendo con la colocación de esta tubería. Aunque, obviamente, durante la perforación, pues se van viendo el registro de presiones que se van teniendo, y como decía, hay algunas algunos otros elementos mecánicos considerados como alternativas en caso de presentarse algún otro tipo de problemática, que normalmente no presentamos aquí, pero Petróleos Mexicanos normalmente presenta dos opciones, digamos, de presentarse algún evento que pudiera significar algún problema o disminuir incluso el grado de tubería, ¿verdad? Para esta zona, como usted menciona. Okay. Uh-huh. Muy bien, ¿alguna otra observación? Licenciado Galindo, por favor, de lectura la propuesta de acuerdo. Con gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 36, fracción primera de la ley de hidrocarburos, así como 13, fracción tercera, inciso B, del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se emite autorización en los términos solicitados por Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio Uxbal 1, ubicado en la asignación AE0008M a Moca Yaxché 06, en términos de la resolución CNH 08006, diagonal 14. Muchas gracias, Liceo Galindo. Colegas comisionados, quienes estén a favor de esta propuesta de acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias, colegas comisionados. Si no hay ningún otro tema, queda desahogado la orden del día de hoy. Con esto damos por concluida la 19ª sesión extraordinaria de este año del órgano de gobierno de la CNH. Muchas gracias, colegas comisionados, secretario ejecutivo, muchas gracias. Ingeniero Alcántara, lo felicito por su exposición de hoy tan completa. Muchas felicidades. Directora general Tere, muchas gracias. Tere Gallegos, muchas gracias, directora general. Juan Minuti y el equipo que nos ayuda con la transmisión, muchas gracias. Y a quienes nos ven, buenas tardes.